Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, pues iniciando la semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos rápidamente algunos anuncios que darles. Así que nos vamos a apurar. Bueno, primero que nada, pues estamos comenzando muy temprano ahora, que veo que hay gente madrugadora, que bueno, me da mucho gusto. Porque bueno, nuestro invitado, como saben, es un académico que tiene una agenda muy, muy apretada y agradecemos mucho, pues, este movimiento para que pueda compartir esta mañana con nosotros. Ahorita que se los presente van a ver todo lo que hace y por qué este movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues muchas gracias por desmañanarse, más bien por desmadrugarse. ¿Cómo se dice, Citlalli? Desmañanarse con nosotros. Muy bien. Es importante también comentarles que los queremos invitar al segundo diplomado en Medicina Veterinaria de Pequeñas Especies, ahora con el módulo de Dermatología, precisamente a cargo de nuestro invitado. Esto es este próximo 16 y 18 de mayo. Por favor, escríbanos si quieren saber más o quieren más información sobre las actividades y eventos que está realizando con BPEG. Que por cierto agradecemos la vinculación con el ponente de hoy. Un fuerte abrazo a todo el comité organizador de Comepec, a la mesa directiva. Muchas gracias por la vinculación y allá nos vemos. Recuerden que estos eventos presenciales hay que ir, ¿de acuerdo? Repito, los webinars son bien padres, a nosotros nos encanta compartir con ustedes, pero no hay nada como un evento presencial en donde puedes preguntarle directamente al ponente, donde convives con otros colegas, así es de que, bueno, pues allá los vemos, ¿de acuerdo? Perdón. Muy bien, y bueno, pues ya saben, gracias por compartir este webinar, les agradecemos mucho, estamos creciendo en comunidad y eso es muy bonito. Etiqueten solamente a médicos veterinarios, estudiantes, pasantes de la carrera, ¿de acuerdo? Para que sigamos siendo una comunidad bonita y podamos seguirles trayendo estos contenidos. Recuerden también que pasado mañana, miércoles 8 de mayo, pero en esta ocasión a las 9 de la noche, vamos a tener al doctor Gerardo Alberto Hernández con el tema farmacogeriatría en perros y gatos, ¿de acuerdo? No se lo pierden. Y recuerden que también estamos en Instagram y en Twitter. Suscríbanse también a nuestro boletín. Esto lo hacen en nuestra página www.squenda.com.mx. Bien, vamos a tratar de empezar pronto, por eso es que voy a dar unos saludos muy rápidos. A Ferreira Abel, buenos días desde San Juan del Río, Querétaro. Julián Mauricio Neira, José de Jesús Mancilla, buen día Doc. Pet Expert Total Care, saludos. Rocío Ortega, Rocía, yeah. Rocío Ortega, saludos, Rocía, un abrazo, yeah. George MT, buenos días desde Perú. Max Chicomax desde Guayaquil, Ecuador, fuerte abrazo a Perú y a Ecuador. MVZ más, buenos días, saludos a todos. Guillermo Morales, fuerte abrazo. Patricia Silva, buen día. Antonia Luna, con BPEG, precisamente está aquí comentando. Con BPEG Veterinarios Jalisco. Buenos días, Israel y Citlalli. Muchas gracias por todo el apoyo. Saludos al doctor Jorge Luis. Atentamente el doctor Félix Betancourt. Doctor Félix, un fuerte abrazo. Por allá nos vemos. Marta Herrera, hola, buen día desde Cuernavaca. Rosa Citlalli, gracias por conectarse. Saludos, gracias con BPEG. Elba Almanza, Mario Luna, buenos días a todos, especial al doc Escobedo. Ileana Z. Martínez, buenas tardes desde España. Mira, muchas gracias allá. Fuerte abrazo a España, que allá es ya tarde, ¿no? Ya es tarde noche. Danilo Montenegro, buenos días desde Santiago, Santo Domingo, Ecuador. Mi primo Danilo Montenegro. Mayra Edith Iniestra. Antonia Luna, saludos desde Puebla y el Hospital UPAEP. Fuerte abrazo. Alberto Aguilera, saludos, Ciudad Hidalgo, Michoacán. Y ya casi acabo, para ya empezar rápido, porque ustedes no se lo saben, pero el doctor tiene clases. Sandra Patricia Quiroga, Vanessa Mora desde Colombia. Sandra Patricia dice, no señal, no hay escucho nada. Sí, ahí sí hay señal. Nada más hay que actualizar la página. Sandra Patricia. Luis Alberto Hernández desde la CDMX. Inés Trejo, Buenos días, excelente lunes. Mónica Contreras, buen día. Erika Nolasco, Silvina Jiménez, Ana Álvarez desde la CDMX, Rosa Citlalli, David Said Sosa, saludos a todos colegas, gracias por los webinars, de verdad se aprende muchísimo, gracias por apoyar al gremio desde VetZone, Clínica Veterinaria, Teotihuacán, Estado de México. Ayer estuvimos allá en Teotihuacán, fuerte abrazo a todas las clínicas y hospitales de por allá. Bien, ahora sí, les voy a presentar a nuestro invitado esta mañana y voy a leer muy rápido, ¿de acuerdo? Porque pues ya van a ver de quién estamos hablando, ¿no? Nuestro invitado esta mañana es el doctor Jorge Luis Escobedo Straffon. Y les platico, él es graduado como médico veterinario zootecnista en la Escuela Superior de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Puebla. Realizó internado y residencia en el Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM, obteniendo el título de especialista en medicina y cirugía de perros y gatos. Certificado para la práctica profesional de medicina de perros y gatos por el Conservet para el periodo 2011-2016. Ha participado como ponente en numerosos cursos de dermatología en diversas ciudades del país y el extranjero y obviamente también ha estado con nosotros aquí en nuestro webinar. Tiene múltiples publicaciones en revistas nacionales y de difusión y asesoría en tesis de licenciatura. Ha organizado y asistido a congresos y cursos de actualización dentro y fuera del país. Ha realizado estancias en clínicas de dermatología en México y el extranjero. Es exdirector de la carrera de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Catedrático en las materias de histología y citología veterinaria, fisiología general, fisiología veterinaria, clínica de perros y gatos y dermatología de perros y gatos desde 2006. Fundador del Hospital Veterinario de Perros, Gatos y Fauna Silvestre de la misma universidad en 2012, donde ejerce la práctica dermatológica en perros y gatos. Ha participado en la organización del Diplomado de Medicina y Cirugía de Perros y Gatos UPAEP desde su primera generación. Coordinador académico de la especialidad de Medicina y Cirugía de Perros y Gatos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla desde 2016. Participa como académico adjunto de la materia de dermatología en el Hospital Veterinario de Perros y Gatos de la UAM. Es coautor con un capítulo del libro de Enfermedades del Oído en Perros y Gatos, Mansuk Nolasco Fogel, editado por Intermedica en 2011. Coautor de dos módulos del Diplomado a Distancia de Dermatología en Perros y Gatos del Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, AMBEP. Asesor invitado en el Diplomado a Distancia de Dermatología de Perros y Gatos del PAVET, coordinado por el doctor Luis Nolasco, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Recibió su capacitación en pruebas intradérmicas en Dermatology for Animals en San José, California, con el doctor Ed Yasik. Dermatólogo certificado por la Academia Americana de Dermatología de Perros y Gatos. Ha realizado estancias en el Hospital Veterinario de la Universidad de California en Davis, bajo la supervisión del DBM Stephen White. Pertenece a diferentes colegios, entre ellos Colegio de Profesionales de la Medicina Veterinaria y Zootecnia del Estado de Puebla, la ESVD, que es la European Society of Veterinary Dermatology, disculpen mi inglés, la LABD, que es la Sociedad Latinoamericana de Dermatólogos Veterinarios, la Sociedad de Exresidentes en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos de México y obviamente la AMBEP. Director y fundador de VETS Medical Center en la ciudad de Puebla desde 2003, donde ejerce la práctica privada de dermatología y endocrinología en perros y gatos. Sus intereses principales son la dermatología y endocrinología de perros y gatos. Actualmente es director de apoyos académicos de la UPAEP. ¡Listo! Bien, vamos a recibir. Aparte, quiero decirles que el doctor Jorge Luis es un gran amigo de nosotros desde hace muchos años y es un placer tenerlo esta mañana aquí. Así es que vamos a darle cámara y micrófono. Denme un minuto, por favor. Ajá, acá está. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Israel, buen día. Buen día, mucho gusto estar contigo y con todos los que están conectados a estas horas de la madrugada. Muchas gracias a todos los que se pudieron madrugar para poder estar con nosotros el día de hoy. Claro que sí, doctor. Pues bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues adelante cuando quieras. Gracias, Rodrigo. Tengo que poner mi presentación, ¿no? Segundo. Creo que ahí vamos, ahí vamos. Bueno, creo que ya estamos. Buenos días a todos de nuevo. Estamos bien, ¿verdad, Isra? ¿Me escuchas y todo? Te escucho, pero te vemos a ti. No has compartido tu pantalla, ¿es correcto? Ok, entonces dame un segundo. Un segundo. Ahí va, ahora sí ya. ¿Ahí me ves ya? Sí, ya veo tu pantalla. Ok. Y pongo este de aquí, ocultamos esto. Creo que ahora sí ya, nada más que corra. ¿Ahora sí estamos bien? Listísimos, Doc. Bueno, pues buenos días a todos. De nuevo, Israel, Citlalli, al doctor Betancourt, muchas gracias por la vinculación y por generar estos espacios, ¿no? Muchas gracias a todos los que están conectados. He estado por ahí viendo en lo que Israel me presentaba, los comentarios que han puesto tanto en Facebook como en YouTube. Muchas gracias, gracias a todos mis amigos, gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a platicar un ratito. Efectivamente, tengo en un rato más que estar dando clase a los alumnos de licenciatura, entonces vamos a tratar de poder irnos lo más rápido posible, pero con todo el interés de que si hay dudas las puedan escribir y en un momento podamos contestarlas, ¿no? Para los que no conocen la UPAEP, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla es una universidad privada en la ciudad de Puebla, que actualmente tiene 44 licenciaturas, 110 posgrados, en esta 17,000 alumnos en toda su comunidad. Y pues en esta universidad está la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que tuve el honor de poder coordinar la carrera hace algunos años, hasta hace un par de meses que las autoridades decidieron pues ponerme en otro puesto, al cual también estoy muy contento y muy agradecido. Ojalá los que no lo conozcan algún día puedan venir, tenemos muchas actividades, muchos programas. Al final cerraré con una invitación en particular y estamos viendo una foto del campus central, que es donde pues suceden la mayoría de las cosas. La UPAEP es una universidad urbana que está en el centro de la ciudad de Puebla y pues tiene 43 edificios alrededor. Pero bueno, vamos a iniciar. ¿Cuál es el objetivo para esta sesión? Pues el objetivo que tengo para esta sesión es hacer un recordatorio, un repaso rápido y breve de lo que es la dermatitis atópica canina, para que todos podamos, pues, recordar, porque estoy seguro que todos manejan muy bien este tema, pero recordar lo que hay con esta enfermedad y algunas actualizaciones y algunas cosas nuevas que estamos trabajando. Entonces, para eso yo me puse estos 4 objetivos, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre atopia y sobre dermatitis atópica canina. Vamos a hablar un poco qué hay con la fisiopatología de esta enfermedad, un rato del prurito y cerraremos con algunas cosas puntuales del tratamiento que tenemos actualmente sobre esta enfermedad. Espero que todos tengan sus lectores de códigos QR y si no, pues la presentación va a quedar grabada. Les pediría que después pudieran regresar a esta diapositiva y hacer una lectura de este código y que nos ayuden con 4 o 5 preguntitas que tiene esta encuesta, que nos va a permitir pues conocer cómo estamos en lo general con esta enfermedad. Estamos tratando de hacer algo para reportar aquí en nuestro país, en México. Entonces nos ayudaría mucho que los que puedan en un rato o los que tengan sus lectores de códigos QR ahí a la mano pudieran contestar esta breve encuesta, 5 preguntas muy rápidas y muy sencillas para que nos ayuden en un trabajo que estamos haciendo y también que lo tengan preparado porque adelante también estaremos utilizando este lector para llegar a algunos artículos o para hacer algunas otras actividades que están dentro de la presentación. Bueno, ¿por qué hablar de dermatitis atópica canina? Yo creo que esta enfermedad actualmente nos representa muchos retos, muchos. Tenemos muchos retos que tener ante esta enfermedad, porque sin duda alguna estamos viendo cada vez más casos, ¿no? Estoy seguro que muchos de ustedes coincidirán conmigo que vemos más casos de los que veíamos hace algunos años de esta enfermedad. Entonces es importante poder estar actualizados y poder tener bien el manejo de esta enfermedad, porque vamos a ver muchos, ¿no? En un pequeño trabajito que hicimos en mi clínica privada, en un mes, vimos que 6 de cada 10 perros que entraron a consulta en ese mes eran pacientes que fueron diagnosticados o se diagnosticaron con dermatitis atópica canina. Esto es un dato relevante porque o por lo menos para mí, porque 6 de cada 10 perros que yo veo en la práctica privada van a tener esta enfermedad. O sea, representa una fuente importante de trabajo para mí, pero también representa un reto importante en la actualización y el manejo de estos pacientes, porque sin duda alguna, si no lo hago bien, si algo pasa mal en el tratamiento, o si no logro satisfacer las expectativas, que ahorita vamos a hablar de ellas también, seguramente el cliente se va. Y si hablamos de que 6 de cada 10 perros vienen por esta enfermedad, pues me quedaré con un 40% de trabajo y perderé un 60% de mi trabajo, por lo cual me parece que es un reto importante y tenemos que estar muy al día en esta enfermedad, ¿no? Hablando de expectativas, me parece que esto también es algo muy importante, es un reto importante, nuestra expectativa como médico veterinario tratante y la expectativa del propietario. Yo les preguntaría cuál es la expectativa de un propietario que les lleva un perro que se rasca, ¿no?, que tiene mucha comezón, que como vamos a ver al ratito es el principal signo de esta enfermedad. Entonces, el propietario quiere que se le quite la comezón y que se le quite definitivamente, ¿no? Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos una muy buena comunicación con el propietario para hacerle ver cuál es la expectativa real, ¿no? Si recuerdan, esta enfermedad no se cura, esta enfermedad es de por vida. Entonces, eso quiere decir que el tratamiento de la comezón en estos perros tendrá que ser de por vida. Si únicamente damos tratamientos cortos o no llenamos o no explicamos al propietario correctamente y no le decimos cuáles son las expectativas, entonces seguramente abandonarán el tratamiento, la enfermedad reiniciará con su signología principal, que es la comezón, y seguramente buscarán a otro veterinario porque pensarán que no logramos resolver el problema. Entonces, muy importante que tengamos clara la expectativa nosotros como veterinarios que esperamos y que el propietario la pueda tener. Otro gran reto son las múltiples presentaciones clínicas de esta enfermedad. Al ratito vamos a ver ejemplos, pero esta enfermedad representa un reto diagnóstico porque los perros pueden presentarse de muchas maneras, aunque hay una manera tradicional y característica de la enfermedad. Vamos a ver algunos ejemplos en las cuales no es lo mismo, ¿no?, o no se parece. Entonces es un reto por sus múltiples presentaciones clínicas. El diagnóstico es totalmente por exclusión. Las pruebas de alergia no establecen el diagnóstico. Eso quiere decir que todavía tengo que tener más habilidad diagnóstica, más habilidad clínica, porque es importante que yo descarte todas las enfermedades que causan la comezón o que causan la signología que el perro está presentando para que pueda establecer el diagnóstico y entonces sí le diga al propietario que tiene una enfermedad que no se va a curar, que necesita apoyo farmacológico toda la vida y que va a necesitar un tratamiento constante, ¿no? Es por eso que yo creo que esta enfermedad vale la pena revisarla. Me parece que hay muchos retos y probablemente algunos otros que no estén ahí, otros retos que van a ser importantes y por eso hay que tenerla muy, muy clara, ¿no? Quiero presentarles a Q. Q es nuestro símbolo vivo. Q es una aguililla de Harris que está a cargo de los alumnos de la Escuela de Medicina Veterinaria. Los alumnos que estudian la carrera acá forman un grupo que se llama Cuabalán, y ellos se encargan del cuidado, la manutención, el entrenamiento y la agenda de Q. Q para nosotros es un representante y un símbolo de nuestra universidad. ¿Por qué un águila? Porque el águila pone su mira en un objeto o en una cosa y no para hasta lograrla, ¿no? Hasta lograrlo. Entonces, esa es la filosofía de nuestra universidad, siempre poner la mira en un objetivo y no parar hasta lograrlo. Y Q es muy estudioso y Q es muy preguntón. Entonces, Q nos tiene preparadas para hoy algunas preguntas y esta es la primera. Nos pregunta si atopia y alergia es lo mismo. Voy a dar 10 segundos porque no tenemos mucho tiempo, pero 10 segundos para que alguien escriba tanto en el Facebook como en el YouTube si es lo mismo. ¿Es lo mismo hablar de atopia que de alergia? ¿Son sinónimos? ¿Los podemos utilizar así como va, o tienen alguna diferencia? ¿Tenemos que hacer algo diferente para entenderlo? ¿Qué me dice? A ver, alguien que escriba. ¿Es lo mismo hablar de atopia que de alergia? ¿Realmente representaría la misma enfermedad o la misma cosa? Ok, bueno, seguro escribirán al ratito, yo avanzaré. Pero bueno, a mí me gustaría pues iniciar esta plática con esto, ¿no? Precisamente con esta duda que a veces nos confunde incluso en el proceso de diagnóstico. Por eso es importante poderla aterrizar y aclarar. Si nosotros revisamos qué es alergia o qué es atopia, seguramente vamos a encontrar que tenemos vamos a leer que es una predisposición para desarrollar inmunoglobulinas del tipo E o G4, que van a provocar una reacción de hipersensibilidad tipo 1 contra sustancias ambientales normalmente inocuas. No es lo mismo, efectivamente, como nos puso Noelí Sevillano, no es lo mismo. Atopia es una predisposición genética. Los perros o las personas atópicas son aquellos perros que nacen con una serie de genes, que al ratito vamos a platicar, que van a provocar que se desarrollen estas inmunoglobulinas contra prácticamente cualquier cosa con la que pudieran tener contacto. Y las personas o los perros alérgicos no nacen con esos genes. Los perros alérgicos tienen una hiperreacción, una hiperreactividad hacia alguna sustancia que va a provocar las inmunoglobulinas y la hipersensibilidad. Entonces, con esto yo quiero decir que yo podría ser alérgico a alguna sustancia, por ejemplo, a los camarones, alérgico a la penicilina, pero no atópico. Para que yo sea atópico, tengo que nacer con estos genes modificados o alterados que me desarrollan la posibilidad de hacerme alérgico a prácticamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto es importante porque al ratito que hablemos del proceso de diagnóstico, vamos a hablar que es importante para que lleguemos al diagnóstico de dermatitis atópica o de atopia, que nosotros podamos descartar alergia a la picadura de la pulga, alergia al alimento, ¿no? Alergia por contacto, y entonces podemos confundir la terminología, incluso una terminología que usamos pues arbitrariamente muy parecida, ¿no? Atopia, por supuesto que no es lo mismo que alergia. Atopia entonces es la capacidad genética, o sea, heredada, para desarrollar estas inmunoglobulinas, y en la alergia no hay esos genes involucrados, ¿no? Algo importante también aquí de mencionar es que estas sustancias, tanto para el paciente atópico como para el paciente alérgico, pueden entrar al organismo a través de vía percutánea, o sea, pueden atravesar la piel, me las puedo comer, las puedo inhalar o me las pueden inocular. Es la vía de entrada de estas sustancias. Cualquiera de estas vías va a permitir el acceso de estas sustancias que provocarán esta reacción inmunológica, ¿no? Y bueno, una vez que se dé la formación de anticuerpos y un anticuerpo reaccione por segunda ocasión, o ya cuando está sensibilizado el mastocito a otro alergeno, pues se generará una respuesta alérgica, ¿no? Ahora, para tratar de ayudarnos un poquito a diferenciar entre atopia y alergia, los pacientes atópicos, al tener esta predisposición genética, normalmente inician con su signología jóvenes. Estamos hablando de que inician entre los 6 meses y los 3 años de edad. Esto nos puede ayudar un poquito a tratar de diferenciar hacia el camino que vamos, aunque hay pacientes alérgicos que pueden iniciar jóvenes, ¿no? Entonces, para mí era muy importante poder iniciar con esto. De nuevo, insisto, alergia y atopia no es lo mismo. Atopia es aquel individuo genéticamente programado y la alergia es aquel individuo que únicamente desarrolla una hipersensibilidad. Ahora, existe un grupo internacional o un comité internacional para las enfermedades alérgicas de los animales, que se conoce por sus siglas ICADA, sus siglas en inglés, que ha estudiado y que se ha dedicado durante muchos años a estudiar estas enfermedades. Y ellos ya nos ponen la definición de la dermatitis atópica canina. Si ustedes ven, hace un ratito hablábamos de atopia. Atopia, individuo genéticamente programado. Dermatitis atópica, y aquí del apellido canina, es una enfermedad, es la respuesta o la signología cutánea a una enfermedad alérgica pruriginosa, genéticamente predispuesta con características clínicas bien definidas. Así es como está definido por el Grupo Internacional o el Comité Internacional para las Enfermedades Alérgicas de los Animales. Yo los invito a escanear este código o copiar la página. Si no la conocen, conocerla, leer todos los artículos que hay ahí, porque realmente es una enfermedad que todos los días nos dan actualizaciones, en todos los días nos dan cosas nuevas, ¿no? Entonces es importante conocerla. Y bueno, cerraré entonces con 3 definiciones que me parece importantes que nosotros tengamos muy claras, ¿no? Que es atopia, alergia y dermatitis atópica canina. Entendiendo entonces que la atopia es esta predisposición de un individuo genéticamente programado, la alergia es esta capacidad de un individuo para generar una reacción de hipersensibilidad, y la dermatitis atópica, que es la signología cutánea, que sin duda alguna es la presentación más común en los perros y en los gatos. Adelante hablaremos que también existe la otitis atópica, la gastroenteritis atópica, la rinitis atópica, ¿no? Que son las presentaciones clínicas de estos pacientes con enfermedad atópica. Pero en perros, sin duda alguna, la dermatitis atópica será la principal signología y por eso incluso nos referimos mucho a ella. Decíamos que la enfermedad tiene características clínicas bien definidas, y así es. Nuestros pacientes tendrán como lesiones primarias eritema, pápulas, comezón, entendiendo a la comezón en todas sus versiones, ¿no? Sabemos que sacudir la cabeza, tallarse los ojos, morderse las patas, frotarse, chuparse, lamerse, son manifestaciones de comezón. Para muchos propietarios, comezón es agarrar la mano y rascarte, o la pata, en el caso del perro, es rascarte. Ellos no saben que chuparse, masticarse, frotarse también es un ánimo de comezón, pero nosotros tenemos que entenderlo así, ¿no? Entonces, la signología cutánea primaria de esta enfermedad serán entonces eritema, micropápulas, pápulas muy pequeñas, muy difíciles de observar para muchos propietarios, y comezón en cualquiera de estas variables, ¿no? Estas lesiones también tienen un patrón clásico. Nuestros perros van a tener lesiones perioculares, peribucales, distales de miembros, vientre, zona perineal, axilar. Esta es como la signología a la que estamos acostumbrados y la que muchos de nuestros pacientes nos presentan, ¿no? Este eritema, esta comezón, estas micropápulas, que van a provocar muchísimas lesiones secundarias, que es como cuando ya vemos a los perros, ¿no? Ya los podemos ver con eritema, con collaretes epidérmicos, con pústulas, con hiperpigmentación, con lificación, con seborrea, pero todo esto ya es secundario. Lo que inicia, como inicia la enfermedad, eritema, pápulas y comezón en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Aquí vemos algunos casos. Estamos viendo aquí algunos perros con la presentación clásica, ¿no? Vemos eritema axilar. Todavía incluso no hay una alopecia marcada en este paciente, se alcanzan a ver las pápulas, ¿no? Vemos el vientre, vemos distales de miembros en estas zonas palmares o plantares, incluso interdigitales, periocular, peribucal. En una presentación aguda, si vemos hay un eritema muy fuerte, hay una inflamación muy fuerte en este perro que nos hace pensar que su presentación es aguda. Vean el abdomen, ¿no? El abdomen en este perro ya evidentemente se ven lesiones secundarias, ¿no? Ya no solo son las lesiones primarias, ya vemos seborrea, ya vemos caspa, descamación, estamos viendo ya algunas zonas con lichenificación, pero todavía vemos un eritema muy marcado, ¿no? Tenemos un paciente que está mezclándonos un proceso agudo con un proceso crónico. Otro perro ya más crónico, en donde vemos claramente la lichenificación, la hiperpigmentación de la zona periocular, de la zona perilabial. Este perro es un labrador que incluso lo rasuraron ya para tratar de hacer más fácil su manejo. Vemos cómo están sus zonas interdigitales, sus zonas palmares y plantares, las axilas. Es la presentación clásica, ya más crónica la lesión, pero es una presentación clásica que mezcla la cronicidad con la lichenificación, la hiperpigmentación y el eritema que nos está mostrando que el proceso está agudo todavía, ¿no? Pero algunas veces las cosas se complican. Vemos pacientes que solamente tienen otitis y esta es única signología, ya sea crónicas como esta que estamos viendo que ya hay hiperpigmentación, lichenificación, o vemos eritemas muy severos que hablan de procesos más agudos, ¿no? Hay muchos perros una gran cantidad de pacientes atópicos que van a tener únicamente otitis. Y esto hay que tenerlo presente. Es lo que les decía, que a veces se salen de la presentación clínica que habíamos visto, ¿no? Perros que únicamente tienen otitis en sus dos versiones, agudas o crónicas, perros a los cuales les damos tratamiento para resolver estos problemas de otitis y las otitis recurren, están teniendo recurrencia constantemente. Hay que pensar en la posibilidad, sin duda alguna, en pacientes jóvenes, con otitis crónicas o otitis recurrentes, hay que pensar en alergia, aunque sea su única signología. Y yo les recomiendo asomarse a los oídos, ¿no? Es muy importante asomarse a los oídos de estos perros, porque es muy común que los perros con dermatitis atópica y con otitis únicamente o generalizada, presenten estas pequeñas hiperplasias de las glándulas ceruminosas que estamos viendo acá, algunas más que otras, pero es muy común ver como especie empedrado en los canales auriculares de nuestros perros, tanto en el canal vertical. Entonces es importante asomarnos, porque esto nos puede hacer pensar en que podemos tener un perro con una presentación de otitis únicamente hacia dermatitis atópica. Por supuesto que puede haber otitis y todo lo que vimos anteriormente, pero también hay pacientes que solo tienen estas otitis, ¿no? Estos pacientes que seguramente también los ven mucho, ¿no? Pacientes que llegan a consulta por tener lesiones en distales de miembros, estos famosos granulomas sacrales por lamido, que probablemente puedan ser la única presentación en 1, 2, 3 o los 4 miembros. Es también posible que estos pacientes con esta única signología pudieran estar cursando con dermatitis atópica, aunque no presenten la demás signología. Insisto, pueden tener toda la signología más esto, o algunos pacientes pueden tener solamente estas lesiones. Más presentaciones clínicas, ¿no? Vemos algunos bulldogs, sobre todo francés, que tienen la presentación clásica del acné canino, como los vemos, ¿no? Con trayectos fistulosos, lesiones perilabiales o peribucales, a lo mejor como una única signología ahí, que su base pueda ser una dermatitis atópica. Vemos a los bulldogs también que tienen estas pododermatitis severas, probablemente como única lesión, en donde vemos estos granulomas estériles interdigitales y esta inflamación severa. Es muy posible que este paciente pudiera tener dermatitis atópica o blefaritis, pacientes que presentan blefaritis severas, que también pueden ser signología única o pueden estar acompañada de toda la signología que habíamos visto. Entonces, la presentación de esta enfermedad, aunque estamos acostumbrados a verla característicamente a lo que vimos al principio, es importante saber que no solo esa presentación puede darse, ¿no? Incluso ustedes pueden encontrar ya este artículo publicado en el 2010, en donde ya se clasificaron las lesiones dependiendo de la raza. Aquí vemos algunos ejemplos de algunas razas en donde vemos en dónde van a estar sus presentaciones con mayor frecuencia, ¿no? Es un estudio muy bonito, basado en las razas, que vale la pena que lo puedan consultar, incluso tener, porque si ven, dependiendo de la raza del perro, vamos a tener presentaciones que pueden ser diferentes. Esto, como les decía, puede ser un reto, porque si solo queremos esperar al perro clásico, como lo acostumbramos a ver, podríamos estar dejando ir diagnósticos, ¿no? Podríamos estar ahí dejando cosas fuera. Entonces es importante saber que la presentación clínica puede ser muy variable, ¿no? Y bueno, pues con esto yo creo que podemos seguir avanzando, recordando estos puntos importantes, ¿no? Que la dermatitis atópica es la presentación clínica de los pacientes atópicos, y que los pacientes atópicos son aquellos pacientes que genéticamente están predispuestos a desarrollar enfermedad alérgica cutánea, ¿no? Y que, bueno, que la alergia no es lo mismo que dermatitis atópica o que atopia, y que tenemos que entenderla para el proceso, incluso hacérsela entender a los propietarios para el proceso, ¿no? Que la presentación clínica es, pues, muy característica, pero que puede tener algunas variables o algunas presentaciones no habituales que pudieran incluso confundirnos. Bueno, pues vamos a avanzar, vamos a platicar ahora un poquito de la fisiopatología. Seguramente todos los médicos que están escuchándonos, que son como de mi edad o un poquito hacia arriba, pues nos enseñaron en la escuela, nos explicaron que esta enfermedad era una enfermedad netamente inmunológica, ¿no? Hace muchos años nos decían que esta era una enfermedad en la cual había un trastorno inmunológico, en lo cual los perros tenían una predisposición, pues ya se hablaba de genes, genética, para responder exageradamente ante sustancias ambientales, y esto era porque había una respuesta mayor de T-helper 2, y que los T-helper 2 activaban la inmunidad humoral para producir estos anticuerpos, que tenía mucho que ver con la exposición a los alergenos y muchas cosas que teníamos como entendido de esta enfermedad. Un poquito después, ahorita vamos a meternos un poquito más en cada uno de estos temas, un poquito después se empezó a hablar que realmente a lo mejor ni una enfermedad inmunológica era, que más bien era una enfermedad que era provocada por mutaciones genéticas en la barrera epidérmica. En medicina humana había autores que hasta decían, probablemente el sistema inmunológico ni está mal, el sistema inmunológico está únicamente respondiendo ante las deficiencias de la barrera cutánea para evitar la entrada de alergenos, ¿no? Y se hablaron de estas mutaciones hacia la filagrina, que ahorita platicaremos, ¿no? Y ahora, actualmente, hace poquitos años, hace 4 o 5 años, probablemente no más de 10, en medicina humana, se empieza a hablar también del microbioma, ¿no? Ahora ya vamos a presentar un artículo en un momento, en donde ya incluso se asegura que el microbioma intestinal y el microbioma cutáneo pueden estar involucrados en esta enfermedad, acelerando o generando presentaciones de respuestas inmunológicas no normales en estos pacientes. Entonces, ahora factores como la dieta, como el microbioma, factores ambientales están ya bien reconocidos en esta enfermedad. Entonces, la fisiopatología de esta enfermedad al final todavía no se conoce, todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles son todos los factores involucrados. Sabemos y trabajamos, y es parte de trabajar el tratamiento de estos pacientes, en estas tres que ya tenemos identificadas, ¿no? Una respuesta anormal del sistema inmunológico, mutaciones para la barrera epidérmica y alteraciones en el microbioma asociados a dietas o asociados a cosas del ambiente que van a provocar que esta enfermedad detone, y por ahí a lo mejor la respuesta de por qué hemos visto más y más casos, que al ratito lo platicaremos, ¿no? Bueno, empezaremos rápidamente con esta alteración inmunológica, que por supuesto está totalmente asociada a una respuesta exagerada de los linfocitos T-helper 2, que lo que va a llevar a una producción exagerada de anticuerpos, una sensibilización de mastocitos y liberación de sustancias inflamatorias que van a provocar la cadena de eventos que conocemos en el perro alérgico, ¿no? Esto pues se puede ver aquí claramente en este primer dibujo, en donde vemos cómo los antígenos llegan a una célula B, a través de células de Langerhans, y todo un proceso inmunológico que a lo mejor no conviene explicar ahorita, se va a producir estos anticuerpos, estas inmunoglobulinas, que van a sensibilizar mastocitos, y estos mastocitos cuando ya reaccionan directamente con su anticuerpo y el alergeno o el antígeno, van a provocar la desgranulación de estas sustancias proactivas o proinflamatorias que van a provocar la inflamación y el rascado que representa abajo, ¿no? Esto es lo clásico, y esto estoy seguro que todos se lo saben y no hay mucho que avanzar más, ¿no? A lo mejor yo lo único que les reforzaría aquí es recordarles que tiene una presentación o tiene dos fases esta enfermedad. Una primera fase de sensibilización, la cual puede durar, dependiendo de qué tanto se exponga el paciente al alergeno en cuestión, de 6 meses a 3 años, que es lo que explica la edad de presentación. Por eso nuestros pacientes van a iniciar con su comezón más o menos entre los 6 meses y los 3 años de edad, aunque por supuesto podemos ver pacientes que inician antes, ¿no? Cada vez vemos pacientes más jóvenes iniciando con el problema, ¿no? Este tiempo de sensibilización es el tiempo en el cual los alergenos están siendo reconocidos, captados por las células de Langerhans, procesados y presentados a los linfocitos T. Estos linfocitos T, como hay una respuesta de interleucinas hacia T-helper 2, se van a convertir en T-helper 2, y estos T-helper 2 hacia un linfocito B, y el linfocito B a una célula plasmocítica que va a empezar a producir estos anticuerpos. Todo este proceso de producción de anticuerpos lo llamamos sensibilización. En este proceso el perro no tiene comezón, en este proceso el perro está pues clínicamente normal, ¿no? Y esto también explica el por qué muchos propietarios nos dicen, oye doctor, pero ¿cómo cree que la comida, si mi perro tiene 1 año comiendo el mismo alimento, jamás se lo ha cambiado, ¿no? Pues la respuesta es precisamente por eso, ¿no? Precisamente porque no has cambiado el alimento, precisamente porque ya tiene el tiempo suficiente, ya se sensibilizó, ahora ya todos los mastocitos tienen anticuerpos para esa proteína o para esa sustancia, y ahora la sustancia cuando entra desgranula y provoca el proceso inflamatorio que nos va a llevar a la comezón. Entonces, pues simplemente explicar esto me parece importante, también le da sustento a la prueba que hacemos de descarte de alergenos alimentarios, por eso tenemos que seleccionar una proteína que el perro nunca haya comido, porque si no la ha comido no está sensibilizado, y si no está sensibilizado no debería de generar comezón. Si nosotros únicamente cambiamos la marca, pero dejamos la misma proteína, pues entonces el perro ya está sensibilizado y la prueba será un fracaso, ¿no? O no servirá para nada y interpretaremos que no sirvió y los propietarios se molestarán o simplemente no entenderán qué está sucediendo. Entonces es importante tener claro esto, digo, podríamos hablar mucho tiempo de esto, pero hay que tenerlo ahorita nada más en el concepto con claridad. Perdón. Aquí vemos el artículo que fue publicado en 2006, en donde ya se cambia un poquito la tendencia de que solo era una enfermedad inmunológica. Aquí ya se está hablando que esta enfermedad también tenía un rol en alteración en la barrera cutánea, ¿no? Aquí ya se habla de que los pacientes tienen una mutación para una proteína específica que se llama filagrina. Y empiezan a trabajar mucho en medicina humana sobre este tema y se dan cuenta que sí, que efectivamente, que la gran mayoría de los pacientes atópicos tienen la mutación de esta proteína y que no pueden producir filagrina adecuadamente, y al no tener filagrina, entonces la barrera cutánea es ineficiente o deficiente y empieza a permitir principalmente la salida de agua. La filagrina, si recuerdan, lo que va a hacer es permitir la diferenciación de los queratinocitos. La filagrina es un precursor de la queratina. Lo que vamos a tener con buena filagrina es una buena queratina en estos queratinocitos, cubiertos de esta proteína impermeable que evita la salida de agua, la entrada de patógenos, que es insoluble en ácidos, en aceites y todo lo que ustedes conocen de la filagrina. Estos pacientes al no tener filagrina, no tienen esta queratina y vuelven deficiente o vuelven inadecuada su barrera cutánea. Y esta barrera cutánea entonces permite la entrada de estos patógenos. Y después se siguió estudiando y se dio cuenta que no solo era filagrina, que también faltaban algunos otros lípidos que formaban el segmento intercelular de los queratinocitos. Entonces, tengo una barrera epidérmica alterada, no tengo buena filagrina y no tengo buenos lípidos o no tengo los suficientes lípidos intercelulares que sellan, entonces ahora sí permito fácilmente la entrada de sustancias inocuas que van a ser reconocidas por un sistema inmunológico alterado para producir muchos anticuerpos a través de estas interleucinas, ¿no? Esto se viene estudiando en perros, se estudia en perros, parece que los Westies son los que más sufren de esta deficiencia de filagrina, aunque no es muy claro todavía en perros esto, pero parece que los Westies, y por eso nos dan estas reacciones tan exageradas los Westies, ¿no? De lesiones muy hiperpigmentadas, con mucha secreción sebácea, que hace mucho tiempo incluso se le decía que era una enfermedad, esta displasia epidérmica del Westie, que ahora ya se sabe que no es cierto, que realmente es la respuesta ante una enfermedad alérgica, ¿no? Hay un estudio en el 2010 en pastores alemanes en Suecia que dicen que no es la filagrina, que es la placofilina 2 la que les está faltando a los pastores alemanes. En fin, ya sea la disminución de filagrina, de otros lípidos, de placofilina en el pastor alemán, estas deficiencias facilitan la entrada de alergenos, de sustancias que damos inocuas en la mayoría de las veces, pero también permiten la pérdida transepidérmica de agua. Algo muy importante en la fisiopatología de esta enfermedad, porque estos pacientes que están perdiendo agua a través de la epidermis por la deficiencia de estos lípidos y de esta filagrina, entonces son pacientes que tienen predisposición al desarrollo de bacterias y de levaduras y demás problemas, ¿no? Entonces, estas mutaciones son muy importantes en la fisiopatología de la enfermedad. Y luego les decía, de hace no mucho tiempo para acá, estamos hablando de algunos años, ¿no? Este artículo publicado en el 2017, ¿no? Ya nos da una línea directa sobre qué está pasando con este tema del microbioma. Si ustedes recuerdan, el microbioma son todos estos microorganismos llamados parásitos, virus, bacterias, hongos, levaduras, que viven simbióticamente en nuestros organismos, en nuestros epitelios, en nuestros órganos huecos, para aportar algo y darnos beneficio. Por muchos años, pues esto no era tan estudiado, ¿no? Y si se acuerdan, le llamábamos microfauna, luego microflora, y ahí fue cambiando el nombre, pero desde hace algunos años ya ha tenido mucho interés. En medicina humana ahora se ha asociado alteraciones del microbioma, incluso con enfermedades cardíacas. Microbioma intestinal afectado, enfermedad cardíaca. Suena una locura, pero la realidad es que así es. Y actualmente ya hay tratamientos incluso con transferencia de excremento, ¿no? Para algunas enfermedades se le transfiere microbioma intestinal de otra persona que lo tiene normal para poder generar una mejora clínica. Pues esto en los perros también ha cobrado mucho hincapié, mucho auge, se ha venido estudiando mucho, incluso ya se secuenció el microbioma de la piel de los perros. Este artículo es muy bonito, nos enseña cuáles son las familias de las bacterias que hay en la piel de los perros, tanto sano como alérgico. Y la conclusión es que se observan diferencias en la riqueza de especies entre perros sanos y alérgicos. Los perros alérgicos tienen menor riqueza de especies en comparación con los perros sanos. Entonces, hay una alteración en la microbiota de estos perros que sin duda alguna puede favorecer a que la enfermedad se detone o se desarrolle, ¿no? Les decía, este artículo publicado en el 2017 en el Journal of Investigative Dermatology nos habla ya de un modelo, incluso dice que dietas altas o dietas con fibra de alta calidad, dietas con proteína y carbohidratos de buena calidad, favorecen el microbioma intestinal y que a través de una ruta de ácidos grasos y de algunas otras cosas que tienen bioquímicamente pueden hacer que haya una inhibición de la respuesta inflamatoria alérgica. Ya está demostrado en este artículo. Las dietas de proteínas o de carbohidratos o de fibras de mala calidad predisponen a la enfermedad alérgica, sin duda alguna, ¿no? Entonces tenemos ahora todavía ya un nuevo argumento en el cual seguramente empezaremos a trabajar, y por eso es muy importante que nosotros asesoremos en la alimentación que deben de tener estos pacientes, y no solo estos, todos, porque a lo mejor con estas dietas que ahora tenemos que no son tan de buena calidad, pudiéramos estar detonando la enfermedad. Y en una conferencia el doctor Luis Ferrer decía, probablemente por eso estamos viendo más casos con esta enfermedad. Probablemente por eso estamos viendo pacientes o más pacientes alérgicos, porque hay muchos alimentos que no cumplen estas características, ¿no? Entonces, pues, ay, perdón, me equivoqué. En resumen, me falta esta. Esto habla de estacionalidad, ¿no? También vemos pacientes o ciudades en las cuales hay más pacientes alérgicos que en otros, o hay momentos en los cuales hay más pacientes que tienen la signología, y esto habla de la estacionalidad de las alergias, ¿no? Si nosotros vemos algunos pólenes, algunas gramídeas, algunas malezas, algunos insectos, algunos mohos, van a estar con mayor presencia en otros, perdón ustedes, déjenme cerrar todos estos boots, ok, van a estar con mayor presencia en algunas épocas del año, ¿no? Esto también nos explica algo importante en estos pacientes que vemos como estacionales, y es importante recordarlo porque un paciente estacional puede tener un tratamiento corto, un tratamiento estacional para su comezón. Entonces, ahora sí, con esta diapositiva yo quiero tratar de resumir todo lo que platicamos ahorita, ¿no? Factores inmunológicos alterados en donde una predisposición hacia los TGLPR2 para producir anticuerpos, una barrera cutánea deficiente en filagrina, en queratina, en algunos ácidos grasos, algunas proteínas, algunas cosas intercelulares, van a provocar la sensibilización de mastocitos ante sustancias que están penetrando y que normalmente son inocuas, y que cuando vuelven a entrar generan la desgranulación de procesos inflamatorios que van a terminar en un proceso inflamatorio y de comezón, ¿no? Esta tabla vale la pena que la puedan tener, es una imagen tomada de un artículo del doctor Luis Ferrer que está en libre búsqueda en internet, la pueden buscar, incluso hay un video, ¿no? Y bueno, sumando a conocimientos actuales, que no son tan actuales, pero que ahora lo sabemos, que los linfocitos TGLPR2 también liberan una interleucina 31, la cual se le ha comprobado una gran importancia en la neuromodulación de la comezón, ¿no? Entonces, la patogenia, aunque seguramente en algunos años diremos algunas otras cosas, porque a mí me ha tocado venir actualizando lo que es esta enfermedad y seguramente a ustedes también les tocará, pues es lo que sabemos, ¿no? Un sistema inmunológico deficiente, una barrera cutánea deficiente, un microbioma dérmico y un microbioma intestinal alterado que sin duda está favoreciendo la presentación fisiopatológica de esta enfermedad. No vamos a ver este video, lo voy a cancelar, si no nos va a dar tiempo, pero se los voy a dejar en la grabación, véanlo. Esto les explica todo lo que vimos, todo lo que hemos platicado, lo pueden ver en este video. Me lo voy a brincar, les digo, dura 15 minutos y 12 minutos, y luego nos va a dar tiempo, lo voy a brincar, pero véanlo, la verdad es que vale la pena verlo. Ok, entonces con esto llegamos al recuerdo de la fisiopatología. Repito de nuevo, tres grandes teorías o tres grandes posibilidades: un sistema inmunológico deficiente, alterado más bien, produciendo mucha inmunidad humoral, muchos anticuerpos, una barrera dérmica deficiente, falta de filagrina, falta de queratina, falta de algunos ácidos grasos esenciales y no esenciales, y lípidos y ceramidas en esa barrera cutánea, y un microbioma actualmente tanto cutáneo como intestinal afectado. Se pueden ser las causas principales de esta enfermedad. Ahora vamos a hablar rápidamente del prurito. Y de nuevo, les decía, el prurito puede ser malentendido por los propietarios. Yo muchas veces les pregunto a los propietarios, oye, tu perro se rasca, y me dicen, no se rasca. solamente es el AMBE, ¿no? Esta propietaria me decía que su perro no se rascaba, y efectivamente su piel no tenía ninguna lesión, ¿no? No teníamos lesión en su piel, pero para la propietaria no se rascaba, no había comezón. Vean, ¿no? O sea, para muchos propietarios esto no es comezón, entonces es importante que nosotros aclaremos cuáles son los conceptos de comezón, ¿no? No es el caso de esta propietaria sí sabía que se rascaba, pero para muchos propietarios sí es muy evidente que esa lesión no es comezón. Y bueno, recordarles que la comezón no es una enfermedad, la comezón es un signo clínico que responde a una irritación, a un hormigueo, una sensación desagradable en la piel, normalmente provocada por el proceso inflamatorio, que va a generar el deseo de rascarse para tratar de mejorar o quitar esa sensación. Entonces, se puede entender como una manifestación de dolor. Un signo clínico que nos está manifestando dolor, y si recordamos que uno de los puntos cardinales de la inflamación es el dolor, pues entonces es una respuesta normalmente a la infección, a la inflamación. Ahora, en el paciente alérgico, esta comezón nos desarrolla un círculo vicioso que nos lleva a más comezón, ¿no? Recordemos esta disfunción de la barrera, esta alteración en el microbioma, este sistema inmunológico produciendo muchos anticuerpos, y la disfunción de la barrera van a generar la presentación de estas sustancias que van a generar la liberación de sustancias proinflamatorias, una inflamación, irritación, rascado. Ahora me rasco para aliviar ese dolor, me daño más y me inflamo más los queratinocitos, y eso predispone ahora a una infección, un crecimiento de bacterias y levaduras que va a provocar más daño en la barrera, más comezón, y aquí le damos vuelta y vuelta y vuelta hasta lo que ustedes quieran y hasta ver los pacientes que vemos totalmente destrozados y con una comezón que no les permite ni dormir, ni comer, ni descansar o jugar, ¿no? Entonces, este ciclo es un ciclo que necesitamos cortar, y algunas veces solamente lo cortamos acá. Si cortamos la infección y las bacterias, seguramente la comezón podrá disminuir, pero si no cortamos todo el proceso, este ciclo se va a generar, ¿no? Y bueno, es muy importante recordar cómo se genera, ¿no? Cómo es que se genera esta comezón, y para eso me gustaría ponerles esta imagen. Es un artículo que también está a libre acceso, cuando puedan volver a ver la presentación, búsquenlo, es un artículo bien interesante de todos los mecanismos que generan comezón en el perro, ¿no? Y aquí vemos que hay varias vías, ¿no? Y esto nos explica también, y lo vamos a ver en otra imagen al ratito, el por qué luego no nos funcionan nuestros tratamientos para la comezón, porque solamente nos enfocamos a bloquear alguna de las vías. Y vean, está directamente la vía dérmica a través de todo este proceso que hablamos, pero también de células inflamatorias, células del sistema inmune, células inflamatorias que también liberan sustancias que estimulan la comezón, y otros neuropéptidos y otras sustancias que también pueden generar comezón. Entonces, la comezón puede estar generada por muchos factores. Toda esta estimulación realmente es una neuroestimulación que va hacia las neuronas para que el cerebro interprete estas manifestaciones y regrese la señal, y esa señal va a ser comezón. Y con esta imagen yo quisiera tratar de explicarles por qué a veces fallamos, ¿no? Estamos viendo aquí un nervio, estamos viendo una neurona que está con todos sus receptores, todos sus diferentes receptores, lista para poder reaccionar cuando algo llegue. Y normalmente nosotros nos enfocamos en nuestros tratamientos en esta de acá. Vamos a platicar al ratito de los tratamientos que tenemos, y la gran mayoría van para esto. Los tratamientos para la comezón van para bloquear la interleucina 31 o las sustancias o las citocinas o las interleucinas que liberan las células T. Pero si yo tengo un proceso inflamatorio, si yo aparte tengo una infección, si el perro está muy inflamado por la respuesta que está teniendo, entonces las células mastocíticas, los eosinófilos, los neutrófilos, los macrófagos, también están liberando sustancias que estimulan la comezón. Y no solo ellos, los queratinocitos. Si el queratinocito está dañado porque el perro se está rascando, porque ya se inflamó, porque ya se lo erosionó, entonces también libera una serie de sustancias que van a provocar comezón. Por eso es muy importante que esta imagen la tengamos presente. Si un perro se rasca, yo tengo que buscar cuáles son las posibles vías y tratarlas, ¿no? Y por eso también tener presente que algunos tratamientos pudieran no funcionar, porque si nos enfocamos a bloquear esto nada más, ¿no? Ya de cualquiera de sus dos vías, bloquear al receptor o bloquear la interleucina, pudiera no ser suficiente porque hay otros grandes mecanismos que lo están generando, ¿no? Entonces, esta imagen me gusta mucho porque les digo, me recuerda por qué puede estar fallando mi tratamiento para la comezón y que debo de poner el objetivo y revisar otras cosas que probablemente estén involucradas y que por eso no esté funcionando. En medicina humana, incluso la comezón se ha clasificado, porque hay tantas cosas para poderlo hacer que se ha clasificado en diferentes formas, ¿no? Nosotros en medicina veterinaria y lo que nos dice la guía de tratamiento y de diagnóstico de enfermedades alérgicas que la pueden llegar, aquí tienen el código de barras también para que lo puedan llevar a ellos, nos pide que si no la clasifiquemos, sí nos dediquemos a descartar todas estas enfermedades que pueden causar comezón. Entonces, en esta guía ustedes pueden ver varias tablas, puse una, pero hay varias tablas de las enfermedades que pueden causar comezón en los perros, ¿no? Y es importante que si vamos a establecer un diagnóstico, nosotros tengamos la seguridad de que ya las hemos descartado, ¿no? Aquí nos habla de las enfermedades causadas por ectoparásitos, pulga, sarnas, todas, ¿no? Sin duda, Sarcopte será el simulador número 1 y la primera con la que vamos a luchar. Demodex, siempre hemos visto que el Demodex no causa comezón, o eso así lo entendemos, pero hemos tenido casos de perros con Demodex que tienen comezón intensa, ¿no? Antes de tener pioderma. Entonces, es importante considerarlos también, y bueno, la tabla los pone, ¿no? Las enfermedades infecciosas, ¿no? Hay perros que tienen sobrecrecimiento de bacterias o de levaduras, no por la alergia, ¿no? Hay algunas otras enfermedades que pueden hacer crecer bacterias y crecer levaduras. Yo siempre me pregunto cuando veo un perro infectado, ¿será que porque te rascaste te infectaste? ¿O será que porque te infectaste te estás rascando? Entonces, está obligado a descartar las enfermedades infecciosas por bacterias y por malacesis principalmente en un perro que se rasca, ¿no? Aunque nosotros entendamos que probablemente porque se rasca se infecta, pudiera ser al revés, pudiera ser que porque se infectó se está rascando. Lo que platicamos al principio, nos piden descartar las enfermedades alérgicas. Oye, pero si es atopia, estás hablando de atopia, ¿por qué descarto enfermedades alérgicas? ¿O por qué las separas? ¿Por qué este rollo de que mucho tiempo ha causado mucha confusión, ¿no? Pues recuerden, el atópico no es alérgico, no es lo mismo atopia que alergia, ¿no? Un paciente atópico, por supuesto que puede ser alérgico a las pulgas, pero un paciente alérgico a las pulgas, por supuesto que no puede ser, o puede no ser alérgico, ¿no? Perdón, atópico, puede no ser atópico. O sea, puedo tener la predisposición a la saliva de la pulga para que me genere una alergia, pero no necesariamente deberé de tener los genes para que yo sea atópico, que al final se vuelve un poquito más académico, pero cumple mucha importancia, sobre todo cuando estamos en esto, ¿no? Enfermedades tumorales y muchas otras cosas más. Entonces, también hay muchas enfermedades que causan comezón en el perro y que es indispensable que lo podamos descartar. Bueno, entonces, prurito, para resumirlo, yo les diría, el prurito es un signo clínico, no es una enfermedad. Cuando veo pacientes con prurito, tengo que estar seguro cuál es el origen de ese prurito. Tengo que ver si es realmente una enfermedad alérgica, atópica, o si está involucrada cualquier otra enfermedad que, como les mostré en la gráfica, puede estar generando sustancias que generan comezón. O puede estar involucrado todo, ¿no? Entonces, el prurito lo tenemos que ver así, lo tenemos que ver con mucho respeto, lo tenemos que ver con mucha profundidad, lo tenemos que ver con mucho diagnóstico, porque también nos da la base al diagnóstico de nuestra enfermedad, de la que estamos hablando ahorita, ¿no? De la dermatitis atópica. Ahora, para hablar de tratamiento, a ver, yo los invito de nuevo a hacer medicina basada en la evidencia, no medicina basada en la experiencia. Eso quiere decir que yo lo que les voy a decir ahorita no son inventos míos. Todo lo que yo hago para tratar perros lo hago en base a lo que está publicado que funciona, que se le llama medicina basada en la evidencia. Y para eso ya existen las hojas de directrices, las guías de directrices, las guidelines, como las conocemos, en la que nos dicen qué sirve y qué no sirve. ¿Qué debo de hacer y qué no debería de hacer, no? No vamos a inventar nada. ¿Para qué? Yo no hago investigación. Yo no soy un médico que hace investigación. Yo soy un médico que hace clínica. Yo hago clínica. Y si yo, que no hago investigación, me pongo a inventar cosas, puede ser que fracase. No tiene caso. Los que hacen investigación se dedican a probar, se dedican a hacer, y bajo protocolos bien estandarizados, bajo protocolos incluso que llevan bioética metida para no hacer daño en estas pruebas, investigan si sirven o no sirven las cosas, lo publican, y este grupo internacional que habíamos platicado, que se reúne para revisar toda la información publicada, escribe estas guías para que nosotros podamos tener ya claridad hacia dónde o debemos de caminar o no. Entonces, aquí están las guías, están de libre acceso, están en inglés, están en español, y esto hay para todo, hay para dermatofitos, hay para demodex, hay para pioderma, hay para vacunas, hay para lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, hay que hacer medicina basada en evidencia. Entonces, yo no les voy a inventar nada, yo no pruebo medicina, yo únicamente sigo lo que las guías dicen, ¿no? Y en resumen, y antes de entrar en el tratamiento, yo les diría que algo bien importante es que ustedes estén seguros que el paciente tiene dermatitis atópica canina. Y no vamos a hablar de este proceso porque no era el objetivo de hoy de esta plática, pero sí hay que recordar que para poder llegar al diagnóstico hay que seguir unos procesos bien estandarizados que también los van a leer en estas guías, ¿no? Primera es que mi paciente tenga historia clínica de ser alérgico, y eso demanda historias clínicas bien hechas, sentarse con el propietario, tener guías de preguntas, tomarse el tiempo necesario, 20, 30 minutos, a obtener toda la información que necesito, porque recuerden que los propietarios normalmente llevan al perro ya cuando está muy avanzado. Algunos propietarios son muy buenos y llegan desde el principio y nos da claridad, pero en algunos otros casos el perro ya viene muy avanzado, con muchas lesiones que nada más me confunden, todas estas lesiones secundarias. Entonces, saber a qué edad inició, cómo inició, dónde estaban las lesiones, muchas cosas que vienen en las preguntas en la historia clínica son necesarias, ¿no? Otra es el cuadro clínico. El cuadro clínico que el paciente tiene, ¿es concluyente? ¿Sí o no? Y ahora acuérdense que hay variedades por raza, entonces hay que saber si la raza del perro que estoy viendo tiene la signología concluyente, porque puede ser que no sea la que el libro dice, pero sí sea la que ya se reconoció para la raza que estoy viendo. Ya que tengo esto, entonces me voy a descartar todas las enfermedades que causan comezón, todas las que habíamos visto, no todas, todas las que habíamos visto. Y esto me puede tomar tiempo, me puede tomar un par de semanas, me puede tomar un par de meses incluso, antes de que yo determine que el perro tiene dermatitis alérgica, atópica, perdón. Luego hago las pruebas de descarte de alergia al alimento, que es importantísimo, importantísimo. Si me sale negativa la prueba, no quiere decir que fracasé. Si yo ya descarté todas las otras, ahora voy con el alimento, lo que me va a ayudar esta prueba es a determinar si el alimento está implicado en la dermatitis atópica de este perro o no. Hay perros que al cambiarle el alimento puede disminuir 2 o 3 puntos la comezón y puede ser muy significativo. O hay perros que no les disminuye nada, pero bueno, eso no lo sabemos hasta hacer la prueba. Y tampoco vamos a hablar de esto en otra ocasión, si Israel lo permite, podríamos hablar toda una hora de cómo se hace la prueba de descarte al alimento. Pero bueno, ya que hice todo esto y todo salió negativo, entonces sí diré que mi perro tiene dermatitis atópica canina y que debería ya de empezar con el tratamiento. Que ahorita vamos a enfocarnos a tratamiento, pero recuerden, por favor, esto ya cuando estoy seguro, ¿no? Ya cuando sé que el perro tiene dermatitis atópica, ya cuando hice todo el proceso. Ahora, aquí les voy a hablar de otro paradigma, ¿no? De nuevo, a todos los que son de mi edad o más grandes que yo, y algunos que a lo mejor escucharon algunas de mis pláticas, toda la vida decíamos, ¿no? A ver, si tu perro tiene prurito, primero tienes que identificar la causa, o sea, tienes que quitarle la bacteria, la levadura, la pulga, el alimento, todas estas cosas, tienes que identificarlo, tratarlo, y si tenemos suerte, como beneficio, el prurito se controlará. Si no se le controla, entonces ya empieza tratamiento para la comezón. Y esto, doctores, nos hacía sentido y era lo que enseñábamos y era como nos lo enseñaron. Yo creo que en base a que teníamos muy pocas opciones de tratamiento para controlar la comezón desde el inicio. Y pues, en resumidas cuentas, teníamos cortisona o teníamos ciclosporina hace muchos años, ¿no? Y la ciclosporina tardaba mucho en hacer efecto y la cortisona puede tener efectos adversos o no lo debería de usar si había pioderma, cosas de ese tipo, ¿no? Pero ahora, doctores, esto ya no cobra mucho sentido. Esto les voy a hacer la referencia de cómo lo veo actualmente. Imagínense que les llega un perro con una fractura, ¿no? Y evidente, la fractura está rota, el hueso está roto, y ustedes dicen, no le voy a dar para el dolor. Primero lo voy a operar, le voy a poner una placa, unos clavos, ya después de que lo opere, que se despierte, veo si todavía le duele, pues si ya corregí el hueso roto, pues ya no debe de doler, y si todavía le doliera, entonces ya le doy para la comezón. Así es como lo identifico yo ahorita. Por eso es que esto tiene que cambiar, y a lo mejor muchos de mis colegas no van a estar de acuerdo, y probablemente no estén de acuerdo, o lo interpretemos mal, pero así es como ahora debemos de ver la comezón. Si el perro se rasca, quítale rápidamente la comezón. ya tenemos cosas que pueden usarse, aún aunque haya infección, aún aunque estoy en el proceso diagnóstico, aún aunque tenga que hacer unas cosas, pero quítale rápidamente la comezón. Lógicamente tiene que ser con fármacos y lógicamente a lo mejor los fármacos no funcionarán al 100, como no le quitará el dolor al 100 un AN o algo que yo decida usar en el perro fracturado antes de que lo fracture, pero sin duda alguna mejorará a ese perro y mejorará a ese dueño el poder iniciar rápidamente con medicamentos para la comezón. Rompe el ciclo vicioso, controla los síntomas, identifica la causa y sigue adelante, ¿no? Este es un cambio de paradigma sin duda alguna, ¿no? Y que a muchos nos puede poner de cabezas y a mí me sigue poniendo de cabeza. De repente veo un perro que tiene comezón intensa y que tiene un pioderma muy feo y que tiene levaduras y que me da miedo tener que usar un medicamento porque a lo mejor no le voy a ayudar como yo quisiera, y a lo mejor puedo perder tiempo según lo que yo pienso, pero hay que ir cambiando este paradigma. Si el perro tiene prurito, deberíamos de darle rápidamente un manejo para la comezón, en lugar de hacer lo que hacíamos antes, de primero identificar causas, tratarlas y esperar a ver si de pura chiripa se mejora la comezón. Entonces me parece que ahorita actualmente, y con los fármacos que tenemos actualmente, es posible pensar en hacer esto, ¿eh? Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué fármacos tenemos para poder hacer esto? Pues bueno, para pronto y para rápido, en nuestro país solamente tenemos estos 4, no hay más. Fármacos que de veras nos ayuden a controlar la comezón en los perros, solamente tenemos estos, no hay más. Tenemos ciclosporina, tenemos oclasitinib, tenemos iptopoin o lokivetmad y tenemos prednisona, ¿no? Estos son los fármacos que tenemos para poder controlar rápidamente la comezón. Yo aquí les diría, ¿qué necesito saber para decidir qué fármaco voy a usar o qué fármaco no voy a usar? Pues la diana terapéutica. Aquí es importantísimo que yo conozca la diana terapéutica de mi fármaco para que tome la decisión de cómo voy o cuál voy a utilizar, o cuándo voy a utilizar uno, o cuándo voy a utilizar el otro, o cuándo los puedo incluso hasta combinar, ¿no? Y tomar decisiones pensadas también en seguridad y en todo lo que más lleva, ¿no? Ahorita vamos a hablar de esto, quítale la comezón rápido, que es el paciente con comezón aguda, o quítale comezón toda la vida al paciente que tiene comezón todo el tiempo, comezón crónica, ¿no? ¿Cuál voy a usar? Dependerá mucho de eso, pero lo que yo quisiera insistir en este momento es, tienen que saber su diana terapéutica. Si ustedes deciden usar ciclosporina, entonces tienen que acordarse que la ciclosporina es un fármaco que bloquea o que modifica reversiblemente, que eso es lo que la hace muy buena, a los linfocitos T y a todos sus neurotransmisores o sus interleucinas que va a liberar, que están involucradas en la comezón. Si yo decido dar oclasitinib, entonces yo sé que voy a bloquear a receptores JAK, los receptores JAK para la interleucina 31, pero para también otras interleucinas inflamatorias que están involucradas en este proceso. Entonces, si yo comparara nada más estos dos, yo sé que el oclasitinib es más rápido para quitar la comezón que la ciclosporina, porque la ciclosporina no tiene un buen efecto para comezón, pero tiene un buen efecto para inflamación. Y el oclasitinib media los dos, tiene un buen efecto, un efecto muy bueno y muy rápido para la comezón, y tiene un efecto muy bueno, aunque lento, para la inflamación. Si decido usar el anticuerpo monoclonal, si decido usar lokivetmad, pues yo lo que sé es que va específicamente contra la interleucina 31. Es un medicamento específico y selectivo para interleucina 31. Eso pues es más específico, es más potente, muy bueno para quitar comezón, pero no quita inflamación. Entonces, si mi paciente está muy inflamado, a lo mejor tendría que combinar algunos, ¿eh? Y esto es posible, no es una locura. En algunos pacientes, no se hacen todos, pero se puede usar. Y bueno, la prednisona, que la tenemos que tener en nuestro arsenal, porque hay muchos pacientes que requieren prednisona, aunque no querramos dárselo. Los pacientes muy inflamados, los pacientes que están manejados con ciclosporina, con lokivetmad, con oclasitinib, y que de repente tienen una recaída inflamatoria porque hay más alergenos, porque hay más contacto, pues a lo mejor podemos usar un poquito de prednisona, ¿no? La prednisona bloquea toda la respuesta inmune, es por eso que es tan efectiva y tan rápida, ¿no? Entonces, los 4 fármacos son muy buenos. A mí no me gustaría decirles cuál es el mejor, porque ninguno es el mejor. Todos son muy buenos. Todos tienen su rango de eficacia y todas tienen su rango de disminución de la comezón. Algunos son mejores en algún paciente, otros no son tan mejores en otros pacientes, pero esto lo tendremos que interpretar de cada paciente y tendremos que decidirlo en base a nuestro paciente, su historia y todo lo que hemos hecho con él, ¿no? Esta gráfica me gusta mucho, mucho, mucho. La escuché en una plática del doctor Luis Ferrer y sin su permiso, porque no le pedí permiso, la tomé para poderla explicar, porque me gusta mucho cómo la podemos ver aquí, ¿no? En esta línea viene la intensidad o la actividad antiinflamatoria. Y en esta viene la actividad antipruriginosa. Aquí estamos en bajos, aquí estamos en altos, ¿no? Entonces, si nosotros pusiéramos en esta gráfica los 4 medicamentos que tenemos, vemos que la ciclosporina es muy buena como desinflamatoria para quitar la inflamación, pero es muy lenta para controlar la comezón. A diferencia de la prednisona, ¿no? Que tiene alto de los 2, de lo clasitinib que tiene alto de los 2, o de lo quibermab que tiene muy alto de la comezón, pero no tiene prácticamente nada de inflamación, ¿no? No quita la inflamación. Entonces, de nuevo, insisto, los 4 medicamentos son muy buenos. Los 4 fármacos los podemos utilizar. Los 4 fármacos pueden ser de mucha ayuda para nosotros, dependiendo de cada uno de los pacientes. No les hablo de un fármaco como bueno, les hablo de 4 fármacos o 4 opciones que tenemos para tratar. Y bueno, repetir esto, y esto lo puse aquí para que no se me olvidara la expectativa. Muchos pacientes llegan a consulta bien diagnosticados, bien manejados, bien tratados, pero el propietario, por no haberle dado la expectativa adecuada, decidió dejar de dar el oclacitinib, la ciclosporina, la prednisona, el oquibernad, el que ustedes quieran, lo dejó de dar. Oiga, es que mi perro tiene muchísima comezón, ya fui con todos los veterinarios y todos dicen que tiene alergia y le dan estos tratamientos. Sí, claro, el perro mejora, pero le dejo de dar tratamiento y el perro regresa. No saben, por favor, ayúdenme, ¿no? Oiga, señor, yo les explico, oiga, señor, sus veterinarios hicieron muy bien el trabajo. El que se equivocó fue usted. Digo, y les pongo el ejemplo del diabético, ¿no? A ver, si yo fuera diabético, voy con el endocrinólogo, con el internista y me dice, tienes que ponerte tu insulina, y tu insulina ya, me pone la insulina, me curo, y después de que me curo, me la dejo de poner, pues la diabetes va a regresar, ¿no? Entonces, esto es muy importante, recordar que los tratamientos prácticamente deben de ser de por vida en la mayoría de los perros. No me gusta usar el término de por vida, pero son tratamientos muy largos que en algunos casos son de por vida, ¿no? Los perros que tienen comezón crónica necesitarán tratamiento de por vida. Aquí les dejo esta tablita que hace un comparativo entre los medicamentos. No hay medicamento mejor que otro, hay medicamento con mejores o mayores habilidades, ¿no? Quizá a mí me gustaría recalcar esto, ¿no? Esto es importante. No todos los perros que se les ponga leoquibetmat se le van a quitar la comezón, como no a todos los perros que se les dé oclacetinib se les va a quitar la comezón, como no a todos los perros que se les dé ciclosporina se les va a quitar la comezón. Tienen su rango de efectividad. 7 de cada 10 perros se le va a quitar la comezón con el oclacitinib, a 7 de cada 10 perros con el leoquibemab y entre 6 o 8 con la ciclosporina, ¿no? Puede haber deficiencias. Y todavía hay otro que no puse aquí, que sería el grado de disminución de comezón. También se sabe, ¿no? El leoquibemab tiene más o menos un 55% de disminución de la comezón. No necesariamente se va a acabar. El perro puede tener un poquito de comezón todavía. Lo mismo pasa con el oclacitinib, ¿no? Lo mismo pasa, y por eso hay perros que necesitan oclacitinib 2 veces al día, y habrá que valorar si 2 veces al día el oclacitinib es seguro para ese perro, si puedo montarme a la dosis más alta, no sé. Por eso les digo que no es un paciente, no es un fármaco, es opciones terapéuticas. En lo particular, me sigue gustando la ciclosporina. En lo particular, cuando ya el perro entra a tratamiento crónico, a tratamiento de por vida, yo sí prefiero tratar de pasarme a ciclosporina por muchas cosas que tiene la ciclosporina de ventaja. Mejora la pérdida transepidérmica de agua, no afecta a la microbioma normal, lo puedo dar en días alternos, tiene algunas ventajas que en lo particular me gusta, pero es como decidir entre un Mercedes y un BMW. La verdad es que me cuesta mucho trabajo al final si me quedo con el Mercedes o con el BM. Los fármacos son muy buenos. Más bien seleccionar en cada paciente cuál es la mejor opción. Avanzo. La guía que les comento nos dice 2 cosas a grandes rasgos, y aquí se las resumí en una tabla. Dice, primero, divida a tu paciente en un paciente agudo o en un paciente crónico. Entendamos nosotros como paciente agudo a ese perro que tiene alergia estacional y que yo ya sé que mayo, junio y julio se pone muy mal y la comezón aumenta tanto que se daña y que el dueño se desespera, pero en las demás épocas del año su comezón es tan ligera que es tolerable por el dueño y por el perro. Entonces esos son los perros que entendamos como control agudo. Y el control a largo plazo, entendamos a ese perro que si lo dejo sin tratamiento la comezón regresa a un nivel que se daña y que se molesta. Entonces tengo que tratarlo todo el tiempo. Y si vemos, si yo voy a tratar a un paciente agudo, este paciente que les digo que se rasca 2 o 3 veces al año, no puedo usar más que estas tres opciones. No tengo más. De las cuatro que les presenté, puedo usar prednisona, porque la puedo usar por un tiempo corto, porque la dosis adecuada y la frecuencia adecuada por un tiempo corto puede ser tolerable para un perro, o uso clasitinib, que actúa muy rápido y que lo puedo también usar y dejar de usar según lo necesite, o uso Lokivetmab, porque tiene las mismas acciones, ¿no? Lokivetmab más para comezón, a lo mejor si aparte está inflamado tendré que dar prednisona o clasitinib, depende cómo yo lo vaya manejando, y bueno, me aseguro de controlar infecciones secundarias. Esto sería lo que tengo que hacer en ese paciente agudo, que llega rascándose, destruido, que hay que apagar el incendio, ¿no? Escuchaba yo una plática, me gustó mucho, hay que apagar el incendio en ese momento, entonces uso alguno de estos cuatro, o uso esta base terapéutica. Pero si es un perro que ya viene con el propietario y dice, es que le doy, se le quita, va y viene, las lesiones, pues ahí están controladas con lo que le han dado, entonces yo sé que el tratamiento de la comezón es a largo plazo, quizá de por vida, quizá toda la vida. Entonces decido entre estos tres, ciclosporina o clasitinib y Lokivetmab. De nuevo, insisto, ¿cuál habrá que decidirlo en perros, en cada uno de los perros? Pero estos son los tres. ¿Por qué no prednisona? Porque la prednisona a largo plazo va a hacer daño en el perro, aunque tenga una dosis adecuada, aunque tenga una frecuencia baja, seguramente va a hacer daño. Entonces la prednisona queda fuera para el largo plazo y la ciclosporina queda fuera para el agudo. ¿Por qué? Porque si recuerdan en la diana terapéutica, la ciclosporina tarda prácticamente 2 meses y en algunos casos hasta 3 meses en poder controlar la comezón, y a los 3 meses ya pasó la época crítica y el perro ya no se rasca. Entonces, si ven, aquí es a donde tenemos que jugar con la decisión. Por supuesto que los perros a largo plazo, la inmunoterapia alergeno específica también es una muy buena ayuda, muy buena ayuda, y nos puede ayudar a tratar de reducir los fármacos, ¿no? También en un trabajo de revisión que estamos haciendo, estamos viendo que 6 de cada 10 perros que tenemos en inmunoterapia alergeno específica, su tratamiento es de beneficio. Ayuda mucho, o reduce la frecuencia, o reduce la necesidad de poder hacer el tratamiento, ¿no? Y bueno, en todos los pacientes, gracias Isra, ya vi, en todos los pacientes, esto, ¿no? En todos, tanto en los agudos como en los largos plazos, todas estas cosas nos ayudan, ¿no? Baños frecuentes, control estricto de endo y ectoparásitos, ajes, dieta adecuada, limitar alergenos, nos va a ayudar mucho, ¿no? Control farmacológico tópico, tener mucho cuidado con él. Existen buenas opciones, sobre todo para pacientes que tienen inflamaciones muy localizadas, cosas que no puedo controlar adecuadamente con glucocorticoides tópicos como el aceponato de hidrocortisona o como inhibidores de la calcineurina como el picrolimus o el tacrolimus, que nos pueden ayudar, pero hay que tener cuidado porque pueden generar atrofia cutánea y lesiones cutáneas graves con poco tiempo, no se necesita mucho tiempo. Entonces, si los voy a tener que usar, úsenlos con cuidado y úsenlos cuando estén totalmente indicados, ¿no? Y bueno, para apurarme, porque ya tengo 10 minutos, después de controlar farmacológicamente la comezón, cuando yo ya decidí cómo la voy a controlar, entonces hago lo demás que venía en la parte de abajo, controlo factores de riesgo, mejoro barrera cutánea y doy inmunoterapia, ¿no? Yo puse aquí a Q para avisarme que ya tenía que apurarme, ya me está avisando que me tengo que apurar. Entonces, este es el esquema de cómo veo el tratamiento a largo plazo del perro con comezón. Quítale la comezón con algún fármaco, mejora barrera cutánea, dale inmunoterapia y controla factores de riesgo. Y esto lo podemos explicar rápidamente. ¿Cómo mejoro la barrera cutánea? Pues ácidos grasos orales, ácidos grasos tópicos. Aquí hay 2 artículos, después los escanean por Feloden, artículos muy interesantes. En ambos se vieron cambios muy marcados e importantes en la bioquímica y la estructuración de los lípidos intercelulares del estrato córneo. Lípidos intercelulares, recuerden, ceramidas, colesterol, todos estos lípidos que se dejaron de producir o que no se producen bien en el perro atópico. Nos van a ayudar a evitar la entrada y salida de sustancias, de alergenos o de agua a largo plazo. No esperen esto con resultados rápidos, es muy probable que nos tardemos tiempo y que estemos dando el producto y nos tardemos un poquito de tiempo, ¿no? Mejoren su barrera cutánea con tratamientos tópicos, ¿no? Pongo esta marca, y ustedes han visto esta marca porque están referenciados, hay artículos muy serios en donde los comparan, y es una marca que tenemos en México y que funciona, y lo que pongo realmente es su contenido, ¿no? Su fórmula es de gran ayuda en el paciente alérgico. Entonces, bañemos a nuestros pacientes alérgicos con la mayor frecuencia posible, 1 o 2 veces por semana, explicando al propietario cómo se tiene que hacer, vendiéndoles el servicio. Colegas, aquí hay una buena herramienta de trabajo. Los perros con estas enfermedades se deben bañar 1 o 2 veces a la semana. Véndanles paquetes mensuales de baños medicados muy bien hechos para estos perros. Es una oportunidad de trabajo también ahí, ¿no? Controla factores de riesgo, ¿no? Aquí es donde cubre mucha importancia el control estricto de pulgas. Déjenme regresarme a esta gráfica. Esta gráfica está tratando de explicar el umbral al prurito, el umbral a la comezón, que esto es algo que tampoco está comprobado científicamente en el perro. Si uno busca artículos del umbral, es más clínico que científico, pero la realidad es que clínicamente se ve y beneficia, ¿no? El umbral, esta capacidad de cada individuo en poder rascarse o no rascarse o rascarse menos dependiendo de las cosas que estén involucradas, ¿no? Entonces aquí esta gráfica me gusta porque marca un paciente que se está rascando y un paciente que ya no se está rascando o se rasca mucho menos. Y si ustedes ven, en esta gráfica le controlamos parásitos internos y externos, ¿no? Y le controlamos dieta y fue suficiente para que su umbral no se sobrepasara y se rascara menos. ¿Qué hacemos entonces para eso? Control estricto de pulgas, doctores. Estos perros tienen que tener un control estricto de pulgas y bien hecho, con lo que ustedes quieran, con lo que ustedes manden, pero un control estricto. Recuerden que si no es alérgico a la pulga, la saliva de la pulga puede ser un alergeno en este paciente atópico, ¿no? Entonces es muy importante que se controle adecuadamente la pulga, es muy importante que se controle la alimentación. Si fue alérgico al alimento, a la proteína del alimento o al carbohidrato o lo que sea, hay que cambiar ese alimento para que el perro tenga mejor control de su comezón. Si no lo fue, denles alimentos que beneficien la barrera, que le beneficien la calidad de del microbioma, decidan qué alimento debe de usar su perro. El control de la alimentación del perro debe de ser del dueño y no, perdón, del veterinario y no del dueño. Nosotros debemos de decirle qué debe de comer y ahora está comprobado que el microbioma intestinal tiene que ver y el microbioma intestinal está comprobado que puede alterarse con dietas inadecuadas. Entonces cuiden mucho la alimentación de su perro. Y bueno, como Q puso el ojo en el objetivo, nosotros pusimos el ojo en el objetivo. Agradezco mucho su paciencia. Este es un tema que en Guadalajara, doctor Betancourt, podremos tomar todo un día para aterrizarlo a profundidad. Estoy para servirles. Muchas gracias. Con el permiso de Israel, quisiera decirles que tenemos un programa de especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos en nuestra universidad. En agosto iniciamos con nueva generación. Si ustedes conocen a alguien que esté interesado, con mucho gusto podemos brindarles informes. Ahorita que termine voy a poner mi correo en los dos grupos, en el YouTube y en el Face, para que si alguien quiere informes los pueda yo conectar con la doctora Antonia Luna, que es la nueva coordinadora de la especialidad. Perdón, en mi currículum todavía dijo que era coordinador, no lo actualicé, perdón Israel, ya no soy el coordinador de la especialidad, ahora es la doctora Antonia Luna, que está para servirles. Soy catedrático, doy la materia de dermatología, pero ahora ella es la de esta, ¿no? Aquí está la liga, también se las vamos a dejar en el video, por si ustedes quieren llegar para pedir informes, está la liga arriba o está el código para que puedan copiar, ¿no? También platicarles que tendremos nuestras terceras jornadas de nuestro hospital veterinario, vamos a hablar de oftalmología y sus urgencias, entonces también todos invitados. Veremos la forma de que haya algunas, si Squenda nos apoya, que haya a lo mejor algunas conferencias en web, para que puedan ustedes estar en algunas, los que están desde fuera, con oftalmólogos muy reconocidos de nuestro país. Y Citlalli, Israel, Squenda, muchas gracias por la invitación, por la confianza, por el apoyo que siempre he recibido de ustedes. Como dijo Israel, somos muy buenos amigos desde hace mucho tiempo. Muchas gracias por su confianza. Doctor Betancourt, muchas gracias por la invitación a su diplomado. Por allá nos veremos y trabajaremos con mucho gusto con todos ustedes, ¿no? Y por último, yo también les voy a dejar un examen, porque si no hay examen, pues no hay aprendizaje. Y si no hay aprendizaje, pues entonces no avanzamos. Entonces también cuando tengan tiempo, por favor, escaneen este código. No les puse la liga, perdón, pero escaneen este código, ahí está mi correo, escaneen este código y ayúdenme con este examen. Este examen no es para ustedes, este examen es para mí, es una evaluación de mi trabajo, me dedico a esto, para mí es muy importante que mis alumnos puedan aprender y tener claridad en los temas, entonces si hay algo que mejorar, a mí me sirve mucho la retroalimentación, entonces por favor déjenme sus comentarios, les agradezco infinitamente la invitación. Israel, muchas gracias. Citlalli, doctor Betancourt, gracias por la vinculación. Estoy para servirles y a tus órdenes, Israel. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Pues yo creo que no habrá en esta ocasión preguntas y respuestas porque el doctor Jorge Luis tiene que correr. De acuerdo, sin embargo, bueno, vamos a despedirlo como se merece, doctor. Muchísimas gracias. Estás en pantalla, te estamos viendo. Muchísimas. Perdón. No, no te preocupes. Muchísimas gracias por compartir esta mañana. Por supuesto que queremos más webinars contigo. Nos encanta tenerte aquí en casa. Bueno, pues ya saben, viene el evento. También viene el evento de Comepec, el segundo diplomado, que es el 16 y 18 de mayo. Van a hablar de, espérenme, de anatomía del tejido dermatológico en perros y gatos, afrontamiento diagnóstico, protocolo terapéutico de las principales afecciones de la piel de perros y gatos. No se lo pierdan allá en Jalisco. Agradecemos nuevamente a Convepeg. Y doctor, bueno, sabemos que tienes que correr. Nos ponemos de acuerdo para el siguiente, ¿te parece? Gracias Israel, y con todo gusto, si quieren dejar preguntas, yo al ratito me daré el tiempo de leerlas y tratárselas de contestar a cada uno, ¿eh? Perdón que no pueda quedar, pero efectivamente estamos en la semana final de clases y tengo que estar con los chavos ahí. Pero muchas gracias por el apoyo y dejen sus preguntas, con todo gusto trataré de contestárselas. Gracias a todos. Excelente, doctor, muchas gracias, cuídate mucho. Hasta luego, se me cortó, pero hasta luego a todos, gracias por su atención, que estén muy bien. Cuídate mucho, doctor, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Muy bien, bueno, pues el doctor tuvo que correr, muchísimas gracias. Efectivamente pueden dejar sus preguntas de preferencia en Facebook, porque en YouTube esas preguntas no se guardan. ¿De acuerdo? Haremos el intento de copiarlas para podérselas pasar al doctor. Sin embargo, no puede haber una respuesta directa porque en YouTube, pues como saben, no hay como charlas, ¿no? Sin embargo, en Facebook sí pueden dejar sus preguntas y Jorge Luis, bueno, pues entrará a contestarlas. Ok, por supuesto, obviamente las preguntas que ustedes hagan serán contestadas por el doctor. Sabemos que habrá otros médicos que a lo mejor conocen las respuestas, pero bueno, por respeto a nuestro oponente, vamos a abstenernos de contestar las preguntas que van dirigidas al doctor Jorge Luis, no van dirigidas a nadie más que al doctor Jorge Luis. Y bueno, pues un placer haberlos tenido. Gracias por acompañarnos esta mañana, que empezamos más temprano y sin embargo tuvimos un quórum muy, muy bueno. Así es de que creo que les gusta madrugar, ¿verdad? Muchas gracias. Excelente fin de semana. Perdón, inicio de semana. Ya me quiero ir. Voy llegando y ya me quiero ir. Que tengan excelente inicio de semana. Y recuerden, pasado mañana, 9 de la noche, vamos a tener al doctor Gerardo Alberto Hernández, con el tema farmacogeriatría en perros y gatos. Gracias. Hasta luego.